Hermano Fausto, buenas noches, Yarisa. Qué guapa, hermana. Muy buenas noches, una emisión más. Una emisión. Cada programa vienen, pero con todo, con toda la producción guapa. Pues ya sabes, amiguito, venimos con toda la actitud y pues con la reseña, amiguito, de las mejoras de lo que tuvimos este sábado pasado, que fue nuestra marcha. Así es que, bueno, tuvimos aquí en Guanajuato el sexto Gay Pride de Guanajuato Capital, como se los habíamos estado comentando la semana pasada. Bueno, tuvimos a Omar Macías invitado que nos estuvo platicando detalles de lo que va a ser. Bueno, pues hoy tenemos la reseña pormenorizada de todo lo que estuvo ocurriendo el pasado sábado aquí en la ciudad de Guanajuato, en todo lo que fue el trayecto de la marcha, lo que fue el espectáculo que hubo en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, donde tuvimos la oportunidad de estar conduciendo, chicas. Es una experiencia muy padre. Padricísima, yo ya he conducido contigo. Ya, nos ha tocado. Y ahorita, pues también, es la primera vez. Para mí, la primera vez que me toca. Así es que yo estaba como que poquito desconectada, pero pues de modo echándole, pues las ganas, la yo pila. Estaba que me caía, sí. Que no me caía con el vestido. Bueno, es que iban guapísimas también. Con toda la actitud iban guapísimas. Y bueno, también tenemos la reseña de lo que fue este espectáculo ahí en la Esplanada de la Liga de Granaditas. Y tenemos también la reseña de lo que fue la presentación de Charlie Palas en el antro El Cheque. Bueno, pues Charlie, te mando un besote hasta Guadalajara. Hermoso. Por supuesto. Un ser humano muy, muy, muy humilde. Y súper profesional. Yo tuve la oportunidad de convivir con él y no manches, o sea. Otra onda. Sí, ahorita vamos a platicar precisamente también porque, saludo, bueno, la fiesta de clausura del Pride ahí en el Antro Bar El Che, bueno, con Charlie Palas, bueno, también estuvo padrísima, estuvo muy divertida y que, bueno, pues tenemos muchísimo, muchísimo que comentar. Pero antes de comenzar, Yarita, pues yo quiero que nos des las recomendaciones que nos tiene Body Fashion Boutique para lucir guapísimas y guapísimos. Aprovechando pues, las ofertas. Pues ya saben que estamos ubicados en la zona sur, así es que pues para la gente que no nos ubica bien, estamos frente a una gasolinera y como referencia antes del puente de tránsito, donde ven bastantes maniquís, pues ahí es Body Fashion y pues vayan porque tenemos bastantes promociones, es que vayan. Y al interior de Body Fashion Boutique está Monroe Belleza Express, que bueno, pues también ofrece cortes, colorimetría, corte de niño, caballero, corte dama, de niño. Faciales, estamos con Monroe Belleza Express, amiga, para todo. Que queden guapísimas y guapísimos. Por van, supuesto. Se cortan su cabello, se maquillan, se arreglan y de ahí de paso de una vez se visten porque para este 14 de febrero, chicos. Ah, sí, por supuesto. Que ya estamos a qué. Ya estamos a 15 días. 13 días. Hoy es primero. Exactamente. Faltan 13 se días. Se está yendo el año rapidísimo, amiguito. Ya pasamos el primer mes del año. Y bueno, pues ya fiesta también. Ya empezamos el año con muchísima fiesta, así que bueno, pues muy, muy, muy contentos. Y bueno, pues chicas, cuéntenme cómo se la pasaron el sábado en el Pride, qué les pareció. Fuiste, amiguita. Pues ya ves, amiguita, ya más yo no me fui un ratito porque pues tenía que salir fuera. Sí, y pues bueno, hicimos lo que acto de presencia y pues después nos tuvimos que ir. Y pues, padre, lo que fue la verdad,
llegamos igual derrapando a la marcha, a la corre que corre. Pero ahí estuvimos igual, la verdad, muy bien. La gente nos recibió muy padre, de verdad. Toda la gente sí se quedó así impresionada y pues lo vieron, para la gente que de repente me ve en persona y que ve que cuántos kilitos hemos bajado. Claro, y guapísima, guapísima Yara, iba guapísima ese día, y por supuesto también Karina, guapísima también. Ay, ¿tú cómo te la pasaste, muchas... hermana? Ay, cuéntanos. Yo me la pasé de lo más divertido, vi a amistades de fueras que vinieron a la marcha a apoyarnos, a mis amigas de aquí de Guanajuato, o sea, todo estuvo muy padre. Desde que llegamos empezamos a arreglar el carro, todo es una travesía muy, muy, muy padre. Sí, esto, tanta concurrencia en Guanajuato, mucha gente, muchas fotografías, mucho todo. Claro, por supuesto. Muy, muy, muy padre. Estuvo muy padre. Algo muy importante destacar la organización, de verdad, una felicitación a Omar Macías. Saludos, Omar. A Rubí Araujo. Saludos, Omar. A Rubí. A todo el comité organizador que, bueno, pues, o sea, estuvieron al pendiente de todo para que todo saliera súper, súper bien y que disfrutáramos tanto los que participamos dentro de esta marcha como, pues, de todo el público guanajuatense que se dio cita en las principales calles de la ciudad, en la explanada de la Lóndiga de Granaditas. O sea, de verdad, yo creo que todo el mundo se la pasó o nos la pasamos muy, muy padre. Sí, nos la pasamos muy padre y todo. Y también es importante que platicar poquito de lo de nuestro coche alegórico, amiguito, porque mucha gente llevábamos, de verdad, nosotros ya teníamos planeado llevar un coche muy conocido de Guanajuato, que es un autobús muy, es un muy autobús bonito, pero un autobús de dos pisos, muy como bonito, en chiquita, rojo, que hay por ahí. Ajá, y de buenas a primeras, pues, no nos lo rentaron. Entonces, de verdad, para la gente que dicen, ay, siempre se lucen con sus carros, y de verdad fue lo que a la última hora fue lo que nos hicieron favor de conseguir. Sí, que de hecho, bueno, yo quiero agradecer muchísimo a nuestro amigo Pedro Arturo Durán, que, bueno, siempre ha sido súper amable con nosotros aquí, tanto en TV Guanajuato como con la Cava en particular, porque siempre, siempre nos ha apoyado en las marchas facilitándonos algunos de sus vehículos, y en esta ocasión, bueno, pues él se apiadó de nosotros y nos apoyó con un coche, un Bora muy bonito que tiene él, de parte de los que él tiene de su colección. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a Pedro Arturo, le mandamos muchísimos, muchísimos muchas saludos, gracias, un abrazo, Pedro, amigo, abrazo, muy grande. Muchísimas de verdad, gracias. A Brian, que nos apoyó conduciendo el automóvil y que, bueno, pues nos sacó del apuro hora y media antes de que empezara. A Brian, a su novia que me salió que trepa. Sí. Todo fue así como de repente, como a hora y media a iniciar la marcha, y pues no teníamos como que dónde nos vamos. Y pues bueno, fue por eso, pero pues lo que fuera, como fuera, pero ahí estuvimos. Y yo siempre dije, voy a dejar que las cosas fluyan solas, y si pues tenemos que caminar, ir a la marcha, pues vamos caminando. O sea, no nacimos en coche. Claro. Así es que, pero pues mira, Dios se apiadó de nosotros. Sí, Dios y Pedro Arturo se apiadaron de nosotros y nos apoyaron muchísimo, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y quedó padre, me gustó mucho, sí, cómo decoramos ya ves que el clima cambió, estaba muy feo. Sí, empezó a llover. Empezó a llover y luego, ay no, bien feo. Yo dije, ay, ¿qué va a pasar? Y luego que me dices que el carro, pero gracias a Dios todo salió muy, bien. Muy, muy bien, de maravilla, así como... Sí. Estaba planeado. Sí, lo disfrutamos mucho. Mucho mejor, pues. Y me dio mucho gusto, de verdad, también ver que la gente que se esfuerza por llevar, decorar su carro, por traer un buen vestuario, la producción como tal, ¿verdad? A mí me encanta, quiero mandar un saludo a nuestra amiga Hazari Saavedra, que cada año se luce también con algo padrísimo. Saludos. Ahora lleva un coche plagado de globos, ella, sí, guapísima. Se veía muy bien y muy padre, ¿no? Ya cada año está usando Miss Elegancia, que es Hazari. Te mandamos un beso muy grande. Un besote, Hazari. Y pues a todos, de verdad, hoy estuvo un poquito más corta la marcha por la gente, que muchos, igual y compañeritos por mangas o tangas, no pudieron, porque pues también hay cosas que hacer. Claro. Pero pues sí, hay que unirnos, hay que apoyarnos, más que nada lo que estamos haciendo esto lo hacemos para fundir muchas cosas, ¿no? Abrir camino. Yo me acuerdo que en años pasados, hoy en día no podía salir a la calle como ir a hacer una marcha. No, entonces, claro,
queremos llegar a que llegue a que pase el tiempo y que no tengamos que andar haciendo marchas, sino que todo lo vean, haya la aceptación de los seres humanos, que somos personas igual que todos, solamente con unos sentimientos diferentes, con unas preferencias diferentes. Claro, exactamente, ¿no? Y que bueno, pues también me da mucho gusto que vengan a esta marcha de otros municipios. Por ejemplo, venían, adelante de nosotros venían nuestros amigos de Silao, que también les mando muchos saludos a Manu. A la Chaca, Cachaca, Cachaca. A León, a los Ofarrel, que van a matrimonio los Ofarrel. Nancy Lascurain. Toda su comitiva. Su comitiva, que estuvo ahí presente. A nuestra amiga Azul Salgado, que vino de... ya radica en México, viene a Guanajuato y pues a muchas de Irapuato, los chicos del colectivo Irapuato Gay, a Carlos Delgado y Patrick Emanuel, que estuvieron también presentes. Shakira Madrigal. Lobos. Y también al nuevo antro que está por iniciar. El nuevo antro ya está. El grupo Matiz. El grupo nuevo Matiz, que pues da mucho de que viene con mucho. Sí, viene bien fuerte. Ya después les vamos a platicar más a detalle, ya más adelante de esto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues hubo de muchas cosas, hubo de todo. A nuestro amigo Pepe, que bailó padrísimo. Ah, Pepe, también. Pepe de Tancur, que también lo vamos a tener más adelante aquí de invitado al programa también, más adelante en emisiones posteriores. Y también bailó padrísimo como parte del sí, ballet del Sí, de repente una amiguita me dice, ay, por favor, ¿por qué están tan apagadas? Parece de un evento de cuarto A. Esa fue Azul la que nos dijo. Y le digo, no, realmente como que tratamos de hacerlo un poquito más cultural y realmente la gente que quería ver el show pues se fueron al antro. Y es que aparte también show. Te voy a decir una cosa, o sea, se resumió todo porque el año anterior, te lo juro que... Es muy cansado. Estaba cansadísimo. Sí, que llega un punto en el que ya, o sea, los shows son muy padres, son muy atractivos, pero llega un punto en el que ya cuando vas como en el séptimo show, dices, ya, basta de Yuri, Marisela, Amanda Miguel. Sí, Jenny Rivera. Sí, pero la verdad, sí, estuvo muy muy reseñado, muy corto, pero estuvo muy... Y que hubo de todo. Muy completo. Hubo de todo, porque también me gustó mucho que estuvo este ballet de folclórico de nuestro... De Daniel Vallejo Saldaña, nuestro amigo Daniel también, que también lo vamos a tener aquí en el programa para que platique de su claro ballet más adelante. Sí. Y que bueno, pues es mostrar otro aspecto de nuestra cultura. Bueno, pues el ver que bueno hay un ballet que integrado por jóvenes que estuvo muy bonito. Muy bonito, su vestuario muy lucidor, interpretando bailes regionales de México, muy muy padre. Entonces, bueno, pues eso es parte también de la diversidad, no solamente la diversidad sexual, sino la diversidad cultural, ¿no? Que es algo importante. Ah, sí. Y que estuvo, bueno, el ballet del guaguancó con Pepe de también Tancur, nuestra amiga con... Romina, que Romina de Paulina, ¿no? La señora Paulina Romina, guapísima, súper espectacular. También vamos a estar Romina más adelante ahí con nosotros, también ya la tenemos invitada. Tenemos una lista de invitados que tenemos próximamente aquí en el programa, de verdad que, que para, vamos a tener muchos invitados que ya estaremos mencionando más adelante. Iván Tobar también guapísima, su novio Alex Velázquez, también que también lo conocen como embajador del colectivo Rubio Ayudar, a la nueva Miss Glamour, a Paulina Moral, también guapísima. Saludos a beso, Paulina, hasta también. Texas. Sí, ella es de Texas. Sí, es de Texas, vino a México a la marcha y a su título. A su título, bueno, para que nos vea por internet. Si nos está viendo por internet, bueno, pues para que nos vea Paulina. Y pues bueno, muchas cosas por la noche. Pues hay muchas los reyes, cosas. Las reinas. Los embajadores. Las pasarelas. La presentación estuvo muy padre, pero bueno, después de este cortecito regresando, pues platicamos más porque hay muchísimo. Claro, y aparte, no se vayan porque ahorita en el siguiente lo que vamos a presentarles, pues toda la cobertura que estuvo haciendo, que hizo TV Guanajuato, en este caso, bueno, para TV Libertad, para nuestro programa La Cama, bueno, pues se hizo una cobertura especial, tenemos entrevistas, tenemos la receta, está padrísimo, así que no se vayan. Vox Populi, todo tenemos, así que no se vayan porque seguimos en La Cama. Donde todo sucede.